Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya ves que estoy sin voz porque hemos pasado un fin de semana increíble, ha sido maravilloso, de verdad que cada evento es mejor, mejor y mejor. Y todas las personas que estaban ahí, una energía increíble. O sea, a ver si esta tarde o noche me da tiempo y os grabo un directo para hablaros de todo esto porque de verdad que ha sido una experiencia única, mágica, increíble. Y de verdad se notan mucho las personas que estaban allí en el evento porque son personas que han superado muchísimos obstáculos. O sea, mucha gente cree que las personas que llegaron al evento es porque el universo fluyó para que ellas pudieran estar en el evento. Y no, la mayoría de las personas que han estado en el evento no es porque el universo haya fluido para estar ahí, es porque han superado más obstáculos. Entonces, una vez tú decides algo en la vida y quieres estar en el evento, por ejemplo, y la mayoría de las personas, me ha llegado también una mujer que ha estado en el evento, que súper emocionada, que ha sido los mejores días de su vida, que ha sido espectacular, que ha aprendido una cosa y tal. Y me dice, Ilaín, yo estoy con grupos de almas imparables y iban a ir y al final no han venido porque se han convencido ellas mismas diciendo, wow, un evento no te cambia la vida. ¿Y qué han hecho ese fin de semana? Ver la tele, estar con sus amigos, estar con lo de siempre. ¿Qué han hecho ese fin de semana? Y esa mujer tuvo fe, decidió venir al evento y ha sido súper transformador. Es imposible explicarlos con palabras porque estamos hablando del lenguaje de la emoción y el lenguaje de la emoción se siente. No se puede expresar, es imposible, funcionan por cerebros diferentes. Así que no puedo explicaros, nadie os va a poder explicar lo que hemos vivido ahí. Pero sí, ha sido una experiencia increíble y maravillosa. Os la voy a explicar quizás en otro vídeo hoy, si me da tiempo y si no mañana, porque estoy recopilando un montón de testimonios de lo que estáis escribiendo en todas las redes sociales. O sea, es increíble. Pero una de las cosas que expliqué ayer en el evento, dije, mañana es lunes y quiero, porque sobre todo lo que os quiero explicar es que los principios de la saga La Voz de tu Alma, que no sé dónde la tengo por aquí, no sé dónde está, pero bueno, está por ahí. Los principios de la saga de La Voz de tu Alma funcionan, pero hay que aplicarlos. Y la mayoría de la gente se sabotea a ellos mismos porque creen que cuando lo leen, incluso cuando pueden capaz de recordarlo y memorizarlo, creen que ya lo saben. Y tú no lo sabes hasta que los practicas. No lo sabes. Y el hecho de que estés en el evento es practicar estos mismos principios, porque vas a tener un montón de sabotajes mentales, incluso físicos. O sea, el universo físico alrededor tuyo va a apoyar los saboteos de tu mente. Y va a utilizar a tus seres queridos, va a utilizar a tus mascotas, va a utilizar a tu coche, va a utilizar a tus billetes de avión, va a utilizar a tus pasaportes, va a utilizar a tu cuerpo, va a utilizar a cualquier cosa para sabotearte. Pero si aún así dices, yo voy a hacer eso, yo me he comprometido con eso y no va a haber nada ni nadie que me detenga, lo haces y mágicamente el resto de cosas se empiezan a recolocar porque solamente ha sido una creación tuya de autosaboteo. El día que entiendas esto, tu vida dará un giro por completo. O sea, es imposible, es imposible. Explicaros. No os lo puedo explicar. Bueno, lo que sí que os quiero enseñar son hábitos. Hábitos de éxito, hábitos de personas con fe, hábitos de almas imparables, hábitos de ovejas negras descarriadas. Eso sí os lo puedo explicar. Y ayer les dije en el evento, digo, chicos, yo mañana a las 6 de la mañana estoy de pie otra vez. ¿Y qué haría una persona normal? Ostras, 2 días de evento, 14 horas cada día, debes estar cansadísimo, estás casi sin voz, debe cansar muchísimo, así que te mereces por lo menos el lunes un día de descanso. Tienes que parar, tienes que descansar, tienes que tal. No, yo no soy parable. Yo soy imparable. Y no necesito descansar porque cuando haces lo que te gusta, aunque es verdad que a veces físicamente puedas estar más cansado, pero es una creencia porque la creencia se refleja en el cuerpo. Acordaros de esto. Y no necesito descansar porque no estoy cansado. Estoy entusiasmado. He estado con 1.400 almas que nos hemos dado energía unos a otros. No necesito descansar. Necesito continuar. Necesito seguir. Y hoy me, sí, como os expliqué ayer de Beyoncé, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y hoy ahora he quedado con la parte de mi equipo, los más cercanos, o sea, los más de organización. Voy a ir a comer con ellos y voy a llevar un papel y una libreta en manos para ver qué podemos mejorar. Porque lo que hace normalmente la gente es decir, wow, ha salido perfecto, increíble, tal, y mira, vamos a celebrar con vino, con tal, con fiesta. Vale, hacer todo eso también. Pero ahora quiero saber qué tenemos que mejorar. Porque la felicidad la da el progreso. Y quizás nadie te ha enseñado lo que yo te estoy enseñando. Quizás nadie te ha hablado así, pero en el momento en que lo ves, entonces brillarás mucho más en tu vida. Quiero verte en el siguiente evento. No te pongas excusas, no te sabotees. ¿Qué has hecho este fin de semana que haya podido superar lo que hemos vivido allí, las 1.400 almas? Nada. Imposible.
Y muchos de vosotros decís, es que no tenía el dinero, es que no tenía el dinero, es que no... ¿Y qué? No importa. Si no encuentras la manera, la creas. Y si no, te la inventas, porque nunca llegará. Y el saboteo favorito de la mente, como les expliqué ayer y les desarrollé ayer y antes de ayer a todas las almas imparables que estaban ahí, es ya lo haré. Es el saboteo favorito de la mente. Ayer les ofrecí la mentoría de tu primer bestseller. Y la mayoría de las personas dicen, no tenía dinero, ya lo haré. No, los que aprendieron de verdad y tenían el impulso de hacerlo, lo van a hacer. ¿Y sabéis qué? Van a ser los siguientes Wanda, los siguientes Deepak Chopra, los siguientes Tony Robbins, los siguientes Louis Hay, los siguientes Laín García Calvo. Van a ser los siguientes. ¿Sabéis por qué? Porque deciden, porque tienen fe y porque van a por todas y hacen lo que sea necesario. Y eso es ser imparable. Por favor, ayúdame a compartir este vídeo que os voy a contar algo muy interesante. Ahora déjame comentarios aquí para que luego los pueda leer. Fijaos en esto. Esta mañana, ¿qué es lo que he hecho? Me he levantado a las 6, he cogido un papel, he visto todas las cosas que salieron muy bien para repetirlas y acentuarlas. He empezado a recordar todas las sensaciones que tuve. No es tanto lo que me dice la gente, sino lo que yo siento. He visto dónde se puede mejorar y qué se tiene que potenciar más para que todas las personas que estén allí pues cada vez vayan progresando más y más. Hay personas que vienen una vez en la vida al evento y ya está, y viven la experiencia y sí, ha sido maravillosa y se acabó. Pero hay personas que están comprometidos y se entrenan conmigo, ¿no? Y en cada evento están ahí. Y me encanta verlas en cada evento y de verdad, chicos, os bendigo porque estáis súper comprometidos. Os vais a dar cuenta que en cada evento aprendéis algo diferente. Tengo un montón de mentoreados en tu primer bestseller que vienen de la primera mentoría que hice de tu primer bestseller, que empecé a hacerla así en grupo hace un año y medio. Y ayer me decían, Laín, es que para mí ha sido como un evento totalmente nuevo. O sea, lo he vivido de una manera tan diferente y a lo mejor es su tercer, cuarto o quinto evento y lo están viviendo de una manera diferente. Y ese es el saboteo. Cuando te crees que ya lo sabes todo y cuando te crees que ya lo has vivido y cuando te crees que ya no tienes que aprender más. Ahí empiezas a matar tus bendiciones. Y esa es una verdad como un templo. Por eso la humildad nos hace grandes. Y la humildad nos hace entrar en el reino. Porque desde el momento en que tú te creas que ya lo sabes todo, estás actuando como adulto, estás actuando como persona mayor, como viejo cascarrabias, no como niño. Y para entrar en el reino tienes que ser como un niño. ¿Me seguís en todo esto o no? Dejadme un comentario aquí, voy a beber un poco de agua para que se me aclare la voz. Entonces, chicos, importantísimo lo que os voy a contar ahora. A las 6 de la mañana me he despertado, he empezado a reflexionar sobre el día de ayer. ¿Qué hubiera hecho cualquier persona? Desconectar totalmente lo que pasó el día de ayer. Y sería un error, porque ahora es cuando lo tienes más fresco. Así que ahora es cuando tienes que reflexionar, ahora es cuando tienes que tal. Y si has estado en el evento, ahora es cuando tienes que repasar todo lo que pasó en el evento. Todos los apuntes. Incluso lo que no apuntaste y recuerdas, apúntalo. Y es el momento de que empieces a encarnar, a incorporar, a desengramar, que esto es algo que solo sabéis lo que os explico en los eventos, y a actuar con acción masiva, con la divina obsesión y la profetización de tu futuro que hiciste el primer día y que ayer trabajamos con la meditación de la transformación y del punto clave. Es el momento de hacerlo ahora. Si dices, ya lo haré, no es el momento. Recordad lo que os expliqué ayer del avión, de los dos eventos. Y ayer, si estás volviendo en el avión, ya sabes lo que tienes que hacer. La mayoría de la gente se echaría una cabezadita. No hagas eso, haz otra cosa. Hazlo diferente y harás todo lo contrario en tu vida y serás alguien diferente. Ahora, ¿qué es lo que he estado haciendo esta mañana? Esta mañana, lo que he estado haciendo es... A ver si os lo puedo enseñar. Aquí lo tenéis, mirad. Esta mañana he estado... A ver si me ha salido esto, espérate. A ver si lo encuentro... Bueno, lo tenía por aquí. Esta mañana lo que he estado haciendo es que cuando he acabado de hacer todo esto, estoy ya escribiendo el manual para todos los grupos de almas imparables, para las ovejas negras descarriadas, para que os juntéis y para dar una serie de pautas para que en esas reuniones de almas imparables podáis trabajar bien y sobre todo en valores. Quiero dejar muy claros cuáles son los valores de un alma imparable. Porque muchas veces la gente se junta y cree que por leer la saga de tu alma ya es un alma imparable. No, eso solo es el primer paso, pero hay mucho más. Y quiero ayudaros a construir la casa sobre la roca, en terreno fértil, para que la podáis construir hacia arriba. Los grupos de almas imparables son importantísimos. Importantísimos. Sin enseñanza no se avanza.
Sin enseñanza no se avanza. La mejor manera de aprender los principios es enseñándoselos a otras personas. Así que si tú eres estudiante de la saga Lao de tu alma, crea grupos de almas imparables y enseñaros las lecciones unos a otros. Es la mejor manera de crecer, de expandiros y de avanzar. Recuerda, sin enseñanza no se avanza. Y lo que pudisteis ver ayer, lo que pudisteis sentir ayer en el evento es solamente un reflejo de vuestro verdadero potencial. Y ahora es cuando empieza vuestro trabajo. Chicos, 2 días de evento, más todo el previo. Cansadísimo todo el mundo y tal. Está todo en la mente, es todo mental. Sigues por la mañana y cuando tienes un propósito de verdad y cuando sabes que tu propósito, que es transformar el mundo, cambiando la mentalidad del mundo y que para poder influenciar a los demás, tú tienes que ser el primero que apliques lo que tú dices. Entonces esta mañana me levanto a las 6, no importa el fin de semana que haya pasado, eso ya es pasado. Cuando comíais de lo muerto, lo hacíais revivir. No puedes meter vino nuevo en odres viejos, tengo tantas cosas para hacer. Pero ahora voy a hacer una saga complementaria a la voz de tu alma explicando todos los principios de la Biblia, traducidos en base a la saga a la voz de tu alma, para que aprendáis a aplicar las escrituras. En la voz de tu alma aprendisteis los principios. Ahora os voy a enseñar a interpretar las escrituras para que entre los dos podáis hacer un mundo mejor. Voy a crear el manual. Estoy creando el manual de las almas imparables. Sigo haciendo cosas. Sigo para adelante. Y esta lección la expliqué ayer en el evento, que me la dio un amigo mío que se llama Javier Noriega, que batió un récord de España en un campeonato. Y en ese día en concreto yo no fui porque no tenía que competir ese día. Y no fui. Y al día siguiente, cuando volví a la competición porque me tocaba nadar, fui a felicitarle. Acababa de batir el récord de España, que por cierto todavía lo mantiene 10 años después, o 11, 12 años, no sé, una, muchos años, no, 10 años después, porque fue en el 2008. Y entonces le decía, oye, felicidades por el récord de ayer y tal. Me decía, bueno, pero eso fue ayer, hoy es otro día ya, hoy vamos a competir, ahora vamos a nadar esto y tal. Y me dio una lección increíble, increíble. Y lo que quiero que veáis, chicos, es que lo que hiciste ayer o lo que dejaste de hacer ya pasó. No importa. O sea, el evento ya pasó. Si estuviste, te llevaste unas experiencias increíbles. Si te saboteaste y te convenciste con cualquiera de las razones para no estar ahí, también te perdiste todo esto, pero ya está, no te fustigues, ya pasó. Ahora planifica poder estar en el siguiente evento, tienes 6 meses. Vamos a toda la lista de espera a lanzar las entradas ya. En cuanto cierre con el hotel, las cierro ya y empiezo ya a ofrecer las entradas a la lista de espera, que ya tenemos más de 2.000 personas para el siguiente. Así que va a ser espectacular y va a ser increíble. Y lo que os quiero decir, lo que hiciste ayer, lo que hiciste en tu pasado, los problemas que hayas tenido en tu pasado, las cosas que dejaste de hacer porque te saboteaste, las cosas que decidiste ayer y te equivocaste, las personas que conociste, las personas que dejaste de lado, las personas que te dejaron de lado, todo eso ya pasó. Cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir. El fin de semana, en mi caso, ya ha pasado. Ahora miro para adelante. Como cuando se liberó a la familia de Lot, de Sodoma y Gomorra, y le dijeron los ángeles, salir de aquí cagando leches porque Dios va a destruir todo esto. Y le dijo, pero solamente una pauta, ¿eh? Os estoy avisando porque nos caéis bien. Sois buena gente, os estoy avisando. Pero os voy a poner unas pautas, ¿verdad? Siempre hay pautas, siempre hay principios, siempre hay un ABC. Y la gente quiere obtener todo, quiere salvarse, quiere obtener mucho dinero, quiere obtener mucha salud, quiere tener muy buenas relaciones, pero se salta las pautas, se salta los principios. Hay un ABC. Aprendí todo esto de mis mentores y ahora mentoreo a otra gente para que lo haga eso. Y la gente se salta las pautas. Y le dijeron los ángeles a la mujer de Lot, no mires para atrás. Es la única pauta que te digo. Te estoy ayudando, sal de aquí, te preparo para lo que viene, te vas a salvar, iros para allá. Solo una cosa, no mires para atrás. ¿Y adivináis qué hizo? Se saltó la pauta. Y se saltó la pauta y se convirtió en estatua de sal. Porque miró para atrás. Lo mismo nos pasa a todos nosotros. Si te saltas la pauta, te pasarán desgracias. Hay un ABC para tener éxito en la vida. Hay un ABC para lograr lo que quieres. Pero si te saltas la pauta, no lo lograrás y vendrán las desgracias. Aquello que te estoy diciendo que puedes lograr, puedes crecer en salud, dinero y amor, puedes tener una vida mejor, puedes tener un futuro prometedor. Pero si te saltas la pauta, no lo lograrás. Te digo, tu mente te va a sabotear. Los ya lo haré no funcionan. Los
Me descargo los libros en PDF porque no tengo dinero, no funcionan. Los me junto con estas almas imparables porque están leyendo el libro, pero en realidad no veo que estén con mis valores y no veo, creo que lo están haciendo bien, pero aún así sigo ahí porque no quiero ser líder, no me creo capacitado para crear un grupo yo, para tener mi propio grupo de estudios. Te estás saltando la pauta. Es que no tengo dinero en mi vida y tal, te estás saltando la pauta. Tú puedes conseguir dinero, tú puedes conseguir dinero. Es que mi familia no me apoya para conseguir mis sueños. Te estás saltando la pauta. No mires para atrás. Es que en el pasado me dijeron que tenía esta enfermedad y ahora ya soy un desgraciado porque estoy enfermo. Con 15 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Cuando tomé la decisión que quería ser campeón de España, dejé de mirar para atrás. Te estás saltando la pauta. No te saltes la pauta y te salvarás. Si te saltas la pauta, no te salvarás. Te convertirás en estatua de sal. Lo que significa que quedarás petrificado en tu pasado y lo revivirás una y otra vez y comerás de lo muerto una y otra vez y estarás estancado en tu pasado. Y como dice el rey Salomón en la Biblia, los días y las noches serán iguales y tendrás hastío en tu vida. Así lo describe el rey Salomón para una persona que no tiene propósito. Así que chicos, sin más, espero haberos ayudado, espero haberos instruido en la verdadera acción que crea resultados. Si tú eres una persona... Yo soy una persona espiritual y todos los lectores de la Sagrada de tu alma lo son de alguna u otra manera. Pero si tú eres una persona espiritual, como las personas espirituales creen que deben ser, cuando tú quieres conseguir un sueño, te dirán, tú no te preocupes, tú ora, pide a Dios y tú no cambies, tú sigue así, que tú ya eres perfecto, ya estás bien. Entonces, si yo oro y pido a Dios y digo, oye, quiero cambiar el mundo, quiero transformar el mundo, quiero ayudar a las personas a cambiar su mente, pero hoy me quedo durmiendo hasta la una de la mañana, no empiezo a escribir el siguiente libro para ayudar a crear los grupos de almas imparables, no grabo este directo a pesar de que ayer y antes de ayer me pegué una paliza en un evento increíble y tal, y no grabo este directo porque quiero ser egoísta y solo quiero descansar, porque ya estoy orando, ya me lo hará Dios. ¿Sabes qué? Si tú crees en ese Dios, deja de creer en Dios. Porque ese no es el Dios que va a transformar tu vida. El Dios que va a transformar tu vida es el Dios que te ha dado el don y el regalo de la vida. Es el don que te ha, el Dios que te ha dado unos talentos. Y como la parábola de talentos de Jesús, si no trabajas tus talentos, aun lo que tienes se te quitará. Si vas a creer en el Dios de pide y no hagas nada y se te dará, deja de creer en Dios. Vuélvete ateo porque no estás en el Dios correcto. Si tú quieres creer en el verdadero Dios, entonces deja de escuchar a los falsos profetas que te digan no hacen nada y solamente cree y confía y ya está. Y empieza a creer en las enseñanzas del profeta número uno en el mundo, que fue Jesús de Nazaret, que nos dijo, actúa con acción masiva. La verdadera fe es la acción masiva y según tu fe te es dado. Empieza a creer en ese Dios. Empieza a creer en ese Hijo de Dios. Empieza a creer en ti. Empieza a creer en tus posibilidades. Y la verdadera fe se demuestra con acciones, no con oraciones. Vete para adelante, haz lo que sea necesario y tu vida cambiará. Espera que las cosas pasen y te petrificarás, como la mujer de Lot. Sáltate las pautas y te petrificarás. Y ahora, el que tenga oídos, que oiga. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y no le eches perlas a los cerdos que las pisotearán. Deja de descargarte libros en PDF. Haz la inversión en tu vida de la saga La Ave de tu alma. Estudia la saga La Ave de tu alma. Júntate con almas imparables. Haz que las cosas pasen. Y vente en el siguiente evento, pase lo que pase. No importa lo que pase a tu alrededor. Vente al siguiente evento, pase lo que pase. Chicos, necesitamos crear un mundo, una nación de almas imparables. Y esto va a pasar persona a persona. Necesitamos cambiar, necesitamos transformarnos, necesitamos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y no va a pasar por creer en el Dios de dame todo y yo no hago nada. Va a pasar por creer en el Dios de la fe, de la acción, el verdadero Dios del que hablaba Jesús. Ese padre davidoso que te dice, no voy a dejar que no te caigas porque no soy egoísta. Yo creé todo esto, necesito que crees la habilidad, necesito que te caigas para que aprendas la lección y que sepas cómo no te vas a caer porque tienes que sostener naciones y necesitas saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Y la única manera de aprender es mediante la experiencia, mediante la acción masiva. Aprende los principios y genera tú mismo los comandos que te llevarán tu vida, tú y la de tu familia, al siguiente nivel. Así que sin más, chicos, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Estudiar lo que hemos aprendido en el evento, practicarlo, por favor, hacerlo. Depende de vosotros, no depende de lo que yo os he enseñado. Yo ya os lo he dado todo. Ahora necesitáis aplicar eso para que cambiéis vuestras vidas. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y a ver si luego puedo grabar algún vídeo más y os explico un poco la experiencia, el evento y todo y tal y cómo lo he vivido, porque ha sido increíble, maravilloso y fantástico. Y se nota mucho que las personas que estaban ahí estaban a un nivel de vibración increíble, porque yo me sentía en familia. Ha sido el evento que he estado más tranquilo de todos porque me sentía verdaderamente en familia.
Entonces he podido ser yo mismo, hemos podido ser todos nosotros mismos, y la verdad que ha sido algo mágico. Así que chicos, ayúdame a compartir este vídeo con esta última enseñanza que creo que puede ayudar a muchísimas personas y nos vemos en los siguientes vídeos. Déjame aquí un comentario y como siempre, escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable. Si realmente quieres un cambio, no pongas fechas. Los ya lo haré es el saboteo favorito de la mente. Tu cambio empieza hoy. Hasta luego.